Vamos a comenzar. Repito, yo hago el segundo y ustedes hacen el primero y el tercero. Me dice lo siguiente, en el segundo. En una cierta ciudad de la provincia de Valdivia se registra el número de nacimientos ocurridos por semana durante 52 semanas del año. Entonces, siendo los siguientes datos obtenidos. Repito, en cierta ciudad de la provincia de Valdivia se registra el número de nacimientos ocurridos por semana durante las 52 semanas del año, siendo los siguientes datos obtenidos. ¿Me pueden decir, por favor, en total cuántos datos son? Con esa información. 52. 52, muy bien, Sergio. Vamos a corroborar. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Definimos cuatro filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. ¿Cuánto da 13 por 4? Jóvenes, sea 52, ¿ustedes qué dicen? Sí, Bueno, señora. efectivamente a 52, o sea que en total tenemos 52 datos. Muy bien. Listo, yo voy a hacer este segundo. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer a la hora de sacar esta distribución de frecuencia en este segundo punto? Buscar el mayor y el menor. ¿Para hallar qué, señorita? El rango. El rango, muy bien. Entonces, aquí lo voy a copiar el segundo ejercicio. Como tal, no voy a copiar, solamente voy a copiar el enunciado, que en este caso ustedes tienen que copiar toda la actividad. Yo voy a copiar el segundo. Acuérdense que ustedes hacen el primero y el tercero. Entonces, ya comenzamos. ¿Listo? Vamos. Lo voy a hacer. Lo primero que ustedes tienen que hacer, repito, estamos en el exercise número uno, ¿cierto? De agrupación de datos, distribución de frecuencia. Frecuencia con datos agrupados. Agrupados. ¿Listo? Ese es el exercise número uno, distribución de frecuencia con datos agrupados. Listo. Entonces tenemos, ustedes hacen el primer punto, ya les dije, y yo hago el segundo punto. ¿Tienen que copiar el enunciado? Sí, tienen que copiar el enunciado, lógicamente, no me van a hacer las tablas y ya. Tienen que copiarme el enunciado. Yo voy a copiar el enunciado. Me dice el enunciado lo siguiente. En una cierta ciudad de la provincia de Valdivia, en una cierta ciudad de la provincia de Valdivia, de Valdivia, de Valdivia, sí, ahí está bien escrito. De Valdivia. De Valdivia, coma, se registra el número de nacimientos, se registra el número de nacimientos por semana. Por semana, durante las 52 semanas del año. Durante las 52 semanas del año. Coma, siendo los siguientes los datos obtenidos. Coma, siendo los siguientes los datos obtenidos. Ustedes me van a ayudar, por favor, a revisar, que voy a escribir también los datos. Me van a ayudar, por favor, que no me equivoque a la hora de escribir los datos porque son muchos. Son 52. ¿Listo? Entonces, voy a comenzar, por favor. Lo voy a hacer por filas para no equivocarme. Entonces, la primera fila, en este mal es 6, ¿cierto? 12, 3 y 7. Esa sería la primera fila, ¿cierto? La segunda, que tengo que hacer 13 filas. Tengo que hacer como 13 columnas. 4,
17, 11 y 8. Revisan, por favor, si los que tienen ahí el documento, revisan, porfa, si los copié bien, porfa. Porque como, repito, como son demasiadas, de pronto me puedo equivocar en uno. ¿Listo? El que sigue sería 4, 11, sí, ahí está bien. 2, 11, 7 y 10. 2, 11, 7 y 10. Es obligatorio copiar los datos. Así como lo estoy haciendo yo, ustedes también lo tienen que hacer. Es obligatorio copiar los datos. 2, 11, 7 y 10. 2, 11, 7 y 10. 6, 12, 3 y 7. 4, 17, 11 y 8. 2, 11, 7 y 10. Ahí está bien. Luego sigue 8, 9, 12 y 15. Porfa, si algo me hacen la verificación, jóvenes. No se queden dormidos, que igual esta actividad la hacemos hoy. Por favor. Muy bien. Excelente. Pilas con esa llegada tarde. ¿Listo? Seguimos con 18, 16, 5 y 3. Sería la quinta. Lorena, pilas con esa llegada tarde. ¿Listo? Sería la quinta. La que sigue, ¿cuál sería? 16, 19, 9 y 2. 16, 19, 9 y 2. Muy bien. Esa sería la sexta. Listo. La que sigue sería 10, 18. 10, 18. 11 y 13. 10, 18, 11 y 13. La que sigue sería 6, 18, 15 y 9. Voy a poner estas. Listo. La que sigue, vamos en la del 6. La que sigue es 7. 7, 16, 9 y 11. 7, 16, 9 y 11. La que sigue es 5, 14, 4 y 17. 5, 14, 4 y 17. ¿Listo? La que sigue es 12, 12, 1 y 13. 12, 12, 1 y 13. Ya me faltan dos nada más. La penúltima que sigue es 8, 7, 6 y 12. 8, 7, 6 y 12. Y la última sería 9, 10, 11 y 8. Repito, es obligatorio copiar esto. 9, 10, 11 y 8. Así como tal cual yo lo estoy haciendo en un tablero digital, ustedes lo pueden hacer perfectamente a mano. Que un tablero digital es más complejo. ¿Listo? Me van buscando, por favor, cuál sería el dato mayor y cuál sería el dato menor de esta distribución de frecuencia, por favor, para hacer el rango, que es lo primero que vamos a sacar. Por favor. ¿Cuál sería el dato mayor y cuál sería el dato menor? Jóvenes, o lo hacen ustedes solos y me lo entregan a las 5 de la tarde. Por favor. El dato menor es 1. Tocó menos. El mayor 19. ¿Cuál es el dato menor? Discúlpame que no te escucho. 1. 1. 1. ¿Y el dato mayor? 19. 19. Gracias, señoritas. 19. Muy bien. Entonces, en este caso, ¿cuál coloco de primeras para hallar el rango? ¿El dato mayor o el dato menor? El mayor.
coloco el primero, el dato mayor. Muy bien. Entonces aquí voy a encerrar, repito, lo acabaron de decir sus compañeras, que sí me están prestando atención. Igual esto lo tienen que entregar hoy a las 6 de la tarde. El ejemplo, lo tienen que entregar hoy. Listo. Como lo dijeron sus compañeras, lo arreglo acá. Muy bien, como lo dijeron ellas, básicamente es el dato más pequeño que sería 1, por acá está, con respecto al dato más grande. El dato más grande sería 19, ¿no? Sería 19, que es uno de estos de acá. Listo, entonces vamos a restar. Lo primero que yo voy a hacer es hallar el rango. R es igual a 19 menos 1, ¿cuánto me daría? 18. 18, ese sería el rango. Luego, después de hallar el rango, voy a hallar el número de intervalos. Sería logaritmo, sería, ¿cómo es? 1 más 3,322 logaritmo de n, que en este caso, ¿n a cuánto equivale? A 52. A 52, muy bien. Entonces, en este caso, me lo van a decir ustedes, a ver si lo saben sacar, por favor. 1 más 3,322 logaritmo de 52. Listo. ¿A cuánto equivale eso, por favor, me dicen? 6,70. 6,70, muy bien. 6,70, muy bien, señorita. Básicamente ese 6,70 es aproximado a qué? A 7. Siete. Muy bien. Entonces ya sabemos que tenemos 7 intervalos. ¿Listo? Ahora, longitud del intervalo. Entonces en este caso lo vamos a dividir. Vamos a dividir ese 18 entre 7. ¿Cuánto me da eso? 2,57. ¿Eso es aproximado a cómo? A 3. Aproximado a 13. Listo. Ya tenemos lo necesario para comenzar. ¿Listo? Entonces ya voy a comenzar a hacer mi tabla de distribución de frecuencia. Entonces lo primero que yo voy a sacar, en este caso de que estamos hablando de cierta cantidad de provincias de registrar el número de nacimientos, entonces aquí serían semanas, ¿no? En este caso el número de semanas, ¿no? No, o sea, ¿cuál sería la variable acá? ¿Número de semanas o nacimientos? ¿Ustedes qué dicen? ¿No sería nacimientos por semana? Nacimientos por semana, sí, tienen toda la razón. Nacimientos. Nacimientos. En este caso, nacimientos. Listo. Entonces, ¿cómo iría el primer intervalo? ¿Me pueden decir, por favor? ¿De 1 a 3? De 1 a 3, muy bien. ¿En dónde coloco corchete y en dónde coloco paréntesis? Corchete al empezar y paréntesis al final. Listo, muy bien. Entonces, en este caso, vamos a hallar la frecuencia absoluta de 1 a 3. Acordémonos que en este caso sería el número de nacimientos, ¿cierto? No, estos serían semanas, ¿no? Sí, serían semanas. Sí, serían semanas porque en este caso, por semana, vamos a saber cuántos nacimientos se obtiene, que esa es la frecuencia absoluta. Sí, señor, serían semanas. Listo, FI. ¿Me pueden decir, por favor, cuántos de 1? Vamos a hacerlo con colores. Lo voy a hacer con este. Listo. En este caso, en la primera semana, ¿cuántos nacimientos obtuvimos? ¿Cuántos nacimientos hay en la primera semana? ¿Entre 1 y 3 semanas? ¿Cuántos serían? 3. Aquí tenemos una, ¿cierto? Este de acá. ¿Hay más de unos o no? Sí, unos no. No, unos no, ¿cierto? ¿Cuántos dos hay? Dos. Dos. A ver, tenemos este. ¿Y cuál más? Y el de abajo del 19. Listo, ¿no hay más de dos? No, profe. Listo, muy bien. ¿Será que yo cuento tres? No. No. O sea que cuántos entre la primera y la tercera semana, cuántos nacimientos, entre 1 y 3, ¿cuántos serían?
Tres. Muy bien. Tres nacimientos, ¿no? Listo, muy bien. Tres nacimientos. Listo, muy bien. Ahora. ¿Serían semanas? Espere, ahora me confundí. Sí, ahí está bien. Listo, ahora. ¿Me pueden decir, por favor, de tres, ahora de tres a cuánto tengo que hacer? ¿Cuatro, cinco? De tres a seis. De tres a seis, muy bien. Ahora me van a decir, por favor, ¿cuántos de tres hay? Voy a colocar de otro color. Acá sería... Coloquémoslo... Listo, coloquémoslo de este color. Verde, listo. ¿De tres cuántos hay? Aquí tenemos una. ¿Cierto? Una. ¿Cierto? Aquí tenemos dos. ¿Cierto? ¿Hay otro de tres? No. No. ¿De cuatro? Aquí tenemos una. ¿Cierto? ¿Hay otro de cuatro? Sí, aquí tenemos otra. ¿Hay otro de cuatro? No. ¿Hay de cinco? Sí. ¿En dónde? No veo. Arriba, al pie del siete. Al pie del 7, al pie del 7, al pie del 7. Arriba, arriba, arriba. ¿Listo? ¿Hay otro de 5? Sí, ahí al lado del 19, arribita del 3. Al lado del 19, al lado del 19. Oiga, ¿no veo el 19? El 3, arribita. Dígame, ¿en qué columna? 1, 2, 3, 4, 5. El 19 está cerrado, profe. Acá, listo. O sea que de 3 a 6 semanas, ¿cuántos serían? ¿Cuántos datos serían? ¿Cuántos bebés? 6. Muy bien. 6. Excelente. Ahora vamos de 6, ¿cierto? ¿De 6 a cuánto? A 9. A 9. Muy bien. Listo, de 6 a 9. Lo voy a colocar de otro color. Acá azul. Listo, vamos con, lo voy a colocar esto más chiquito porque no me deja encerrar bien. Listo, vamos con de 6 a 9. ¿Cuántos de 6? Aquí hay uno. ¿Cierto? Aquí hay otro. ¿Cierto? ¿De 6 hay más? Sí, aquí hay otro. ¿De 6 hay más? No, creo que ya no hay más, ¿no? Esos tres. Ahora 7. Ahora aquí hay uno. Aquí hay otro. Aquí hay otro, aquí hay otro. ¿Hay otro 7 por ahí? No, ¿cierto que no? Ahora 8. 1, 2. Esto es muy importante, utilizar colores para no equivocarse, se los juro. Y 3. ¿Hay otro de 8 por ahí? ¿Para que me digan? No, ¿cierto que no? No, profe. Listo, entonces, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Cierto? 11. 11. Muy bien. 11. Listo. Muy bien. Listo. Ahora. Entonces. ¿Cuántos serían en... ¿Aquí sería de cuánto? ¿De 9 a? De 9 a 2. De 9 a 2. Muy bien. De 9 a 2. ¿Cierto? De 9 a 2. Muy bien. A 12, profe. A 12, profe. A 12, me faltó. Listo, ¿cuántos de 9 vemos acá? ¿Cuántos de 9 vemos acá? Tenemos uno, dar otro color. Hay 5. Aquí tenemos uno. Por acá no hay nada. Ta, 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 ta. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Y aquí hay otro. Solo veo 4. ¿Será que me comí uno? Y debajo del 9 encerrado eso. Aquí hay otro. Listo, muy bien. Sería 1, 2, 3, 1, 2,
1, 2, 3, 4. ¿Dónde hay otro que tú dijiste que hay 5? No, solo hay 4. Ahí están los 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, tienes toda la razón. Vamos 5. Ahora 10. ¿Cuántos de 10 hay? Aquí hay uno. ¿Cierto? Aquí hay otro. Aquí y debajo del 9 a la derecha. Aquí hay otro. ¿Hay otro 10? No, ¿cierto que no? Creo que no. Ahora 11. Aquí hay uno. Aquí hay uno. Aquí hay uno. Aquí hay uno. Y aquí hay uno. O sea que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Espérate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquí hay 4. Aquí hay 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tienes toda la razón. 13. Listo. Ahora vamos. Ya nos quedan como... Todavía nos quedan 3 intervalos. ¿De qué? De 12 a... De 12 a 15. A 15, muy bien. De 12 a 15. A ver, ¿cuántos hay de 12 a 15? 13, 14, 15. Sí. Muy bien, vamos a ver. Listo, de 12 a 15. Entonces aquí tenemos 12. ¿Cierto? Vamos una. Vamos dos. Bueno, marquemos de una vez este 13. Vamos 3. Vamos 4, ¿cierto? Vamos 5, 6, 7 y 8. ¿Me comí uno? No, ¿cierto que no? Ahí está bien. Entonces serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Profe, hay otro 15. Porque es de 12 a 15, el 15 no se toca. Ah, ok. Acuérdate que el 15 no se toca. Aquí es de 9 a 12. Aquí lo coloqué. Ahora me hiciste perder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? 4. Hay 8. Sí. Listo. Vamos con 8. Listo. Aquí sería 8. Después de eso, vamos de 15 ahora sí, contando el 15. Vamos 1, 2, 3. ¿Cuántos intervalos nos faltan, muchachos? Si estamos haciendo de 15 a 10 y 16, 17, 18, ¿cuántos nos faltarían? Dos. Dos. Nos faltarían dos. ¿Cierto? Nos faltarían dos. Vamos a ver. Aquí sería de 15 a 18, vamos a revisar. Aquí no hay necesidad de 15 a 18. ¿Cuántos hay de 15 a 18? Aquí serían... 7. Aquí sería 1. Sería 1, ¿cierto? Ya lo hago de otro color. Sería 1. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, 6. ¿Cuánto le falta? Y el 17 en la segunda. Y 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7. Aquí serían 7, ¿cierto? 7, muy bien. Y la última, ¿cuántos son aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me falta una solamente, ¿cierto? ¿Qué sería de 18 a cuánto? A 21. A 21. Y aquí, ese es el único que sí va cerrado, pero como tal, creo que no hay de 21. Entonces, en ese caso, creo que los únicos que quedan son los de 18, ¿no? Que serían 1, 2 y 3, ¿cierto? Y el 19 también, ¿no, profe? Ay, sí. ¿Dónde está el 19? Ahí en el centro encerrado de rojo, profe. Ah, sí, el 19, muy bien. Entonces, en este caso, ¿serían 4 datos? Sí. 4 datos, muy bien. 4 datos. Ahora vamos a contar. ¿Cuántos datos son en total? Vamos a ver si efectivamente hicimos bien la cuenta. Que nos puede pasar eso, ¿no? Que nos hayamos comido un dato. 3 y 6, ¿cuánto me da? 3 y 6, jóvenes. 9. ¿Más 11? 20. 20. Muy bien.
Vamos 20. ¿Más 13? 33. 33. ¿Más 8? 41. 41. ¿Más 7? 48. ¿Más 4? 52. 52. Muy bien, 52. Efectivamente tenemos los datos completos, ¿no? 52. En este caso serían 52 semanas, ¿cierto? No, tienen toda la razón. Aquí son nacimientos. La profesora está tomada el día de hoy. Ustedes tenían todo. Coloqué nacimiento durante semana. Nacimiento, sí. La profesora estaba tomada el día de hoy. No, mentira, no estoy tomada, pero sí la embarré. ¿Listo? Porque aquí serían 52 semanas. Listo, muy bien. Listo, muchachos. Ahora, después de hacer esto, ¿qué creen que sigue? Voy a ver, borro esto. Después de hacer esto, ¿qué creen que sigue? La frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada. Entonces, vamos a sacar la frecuencia absoluta acumulada. Que es F mayúscula I. ¿Me pueden decir, por favor, para el primer dato, cuál sería la frecuencia absoluta acumulada? 3. 3. ¿Luego qué sigue? 9. 9. El que sigue 20. 33. Si no estoy mal, 33, ¿cierto? Después sigue 41. Después sigue 41, ¿sí? 41. 48. 48, ¿cierto? Y por último, 52. 52. 52. Que esos serían 52. Muy bien. Listo, jóvenes. Después de hacer esto, ¿qué sigue? La frecuencia relativa. La frecuencia relativa. Justin, ¿me vas a ayudar a sacar la frecuencia relativa? Por favor. SFR. Justin, estoy esperando. ¿Me vas a ayudar a sacar la frecuencia relativa? ¿Cuál sería la frecuencia relativa del primero, Justin? Ya lo probé. 0,05. 0,05. ¿Del de 6? 0,1. 0,1. ¿El de 11? 0,2. 0,2. ¿El de 13? 0,25. 0,25. ¿El de 8? 0,15. 0,15. ¿El de 7? 0,13. 0,13. ¿Y el de 4? 0,07. 0,07. Listo. Muchas gracias, Jack. Sí. Jaime, ¿me vas a ayudar, por favor, a sacar la acumulada? Porfa, eso. Profe, una pregunta. Dime. En la frecuencia relativa se colocan 4 decimales, ¿verdad? Sí. O sea, ¿habían más decimales de los que me dictó Justin? Creo que en algunos sí. Sí, para que sea más. ¿Me verifican, por favor? ¿En dónde hay más 4? En el del 6 es 0,11. 0,11, gracias. ¿En el de, o hay otro? ¿En el del 11? En el primero es 0,0576. ¿70 y qué? ¿6? 6. Listo. ¿En el de cuál otro hay más decimales? 0,1153, profe, en el del 11. 0,1153, listo. Traten de utilizar más decimales para que sea más exacto. ¿En el de 11? En el de 11 es 0,21. Eso. ¿Cuánto? 0,2115. Listo. En el de 13. Ese sí no. En el de 8. 0,1538. 38, gracias. En el de 7.
Ese debe ser también con decimal hartos. 0,1346. 46, porque es importante colocar los decimales, porque cuando hagamos la acumulada de frecuencia y la porcentual, tiene que dar bien. ¿Cuánto da esto? 0,0769. 69, listo, muy bien. Después de hacer eso, vamos a hacer la acumulada por la acumulada de la frecuencia relativa. Jaime, ¿me vas a ayudar, por favor? ¿Cuál sería el primer dato de la acumulada? Dímelo, por 0,0576. Muy bien. Coge la calculadora, lógicamente, ¿no? Para que me ayudes a hacer esto. Luego, ¿cuál sigue? Súmale el dato siguiente de la frecuencia relativa. ¿Cuál sería? 0,1729. 0,1729. Listo. ¿Cuál sigue? 0,3244. 0,3244. 44. Listo. Luego, ¿cuál sigue? 0,7882. 882, gracias. Luego, ¿cuál sigue? 0,9228. ¿Y la última, Jaime? 28. 0,997, así, ¿cierto? O me falta un 9, Jaime. Falta un 9. Listo. Muchas gracias, Jaime. Juan Diego, me vas a hacer el favor y me vas a ayudar a hacer la porcentual, por favor. Profe, una pregunta. A mí en ese del último me da 1,0997. ¿Seguras? ¿Alguien no le da eso? Voy a hacerla rápida. 0,0576 más 0, espera. 0,0576 más 0,1729 más varía 0,1. Espérense. Está bien. Más 0,2115. Ahí está bien. Más 0,25. Ahí está bien. Ah, es que aquí me faltó un 3. Aquí me olvidé colocar un 3. Más 0,1538. Ahí está bien. Más 0,1346, ahí está bien. Más 0,0769. No, ahí está bien, Jaime me lo dijo bien. Revisa bien. Ya lo acabé de hacer, está bien. Juan Diego, si no puedes hablar, no interesa. Me escribes en el chat. ¿Cuánto te daría la frecuencia porcentual del primero, del primer intervalo? Por favor, dime. Diego, estoy esperando. Solo es multiplicarlo por 10 y correr la coma, o correr la coma en la frecuencia porcentual hacia la izquierda. Juan, se me va a acabar la clase primero. Juan Pablo, dime por favor, ya que el joven me dejó listo. Juan Pablo, ¿no está? Jorge. Dímelo, ¿cómo sería la frecuencia porcentual en el primero? 57.6. ¡Ah! 5,76. Ah, sí, me faltó un cero. 5,76.
La segunda. Solo corre la coma dos veces. 1, 2. 11.53. 11.53, muy bien, Juan. ¿Cuál sigue? 21.15. 21.15, muy bien. ¿Cuál sigue? 250. ¡No! ¿Cuál 250? 25%. No puede dar 250, sería muy ilógico porque lo máximo que puede llegar es hasta 100. 15,38, ¿no? Sí, ya. Luego, ¿cuál sigue? Dime las dos últimas. 13,46. ¿Y la última? Y 7,59. Muy bien, excelente. Esa sería la frecuencia porcentual. Lo único que nos faltaría acá es la clase y ya, la marca de clase. Es todo lo que nos faltaría. Entonces, acordémonos cómo se hace la marca de clase. La marca de clase se coloca XY, que es marca de clase. Así. Y lo único que se va a hacer es... Profe. Jumares, dime. Profe. Profe. Dime. Abajo en el 7,59, ¿no sería 7,69? Ah, sí. Ahora sí. 7,69. Listo. Rapidísimo. Díganme la marca de clase. 1 más 3 daría 4. ¿Dividido entre 2? 2, ¿no? 3 más 9... 3 más 6 daría 9, daría 4,5, ¿cierto? Es 6 más 9 daría 15. ¿De cuánto me daría eso? 7,5. 7,5, muy bien. 9 más 11, ¿cuánto? Más 12, ¿cuánto daría eso? 21. Daría 10,5, ¿no? 10,5. ¿Me ayudan, porfa, si me equivoco? 12 más 15 darían 27. 27 dividido entre 2, ¿cuánto me daría eso? 13,5. 13,5, muy bien. 15 más 18, ¿cuánto me daría? 32. 33, perdón.